Y ahora sí, Leandro Somoza, bienvenido. Leandro, vos estoy cerca, ¿eh? Bueno, pero puedes salvarnos a todos, ya, por supuesto. Todos. Sí, yo quedé cerca, bienvenido. Dale, gracias. Y por eso digo que uno por ahí, uno cuando era jugador era una cosa y cuando te toma el rol de técnico y sobre todo que tenés que primero gestionar a tu cuerpo técnico y toda la gente que sos líder. Que no sale a la cancha y después gestionar las emociones de jugadores grandes y con una trayectoria y sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Hoy creo que estamos en un proceso donde queremos todo rápido y eso no se puede. La frustración estaba muy, muy al límite, donde un jugador a veces juega muy bien y parece que todos los medios o representantes todo ya está vendido y cuando juega mal no lo quiere ni la mamá. Eso es un golpe duro para cualquiera. Entonces, a eso voy, ¿no? De decir, es el mismo jugador cuando juega bien y cuando juega mal. Está en nosotros, en tratar de hacerlo lo mejor posible en cuando las cosas no le salen. Esto es un proceso. Es muy difícil conseguir jugadores de 18, 19 años, uno en excepción, dos en excepciones, pero hoy los planteles están por ahí armados de mayoría de jugadores de inferiores o jugadores jóvenes con poco rodaje y no tantos grandes. Entonces, creo que el tema va por ahí. Y lo mirabas mucho a Miguel Russo en acompañarlo. ¿Qué cosas le mirabas para decirme suelto solo? Porque hay cositas que le saqué a Miguel de liderar, de cómo tratar un grupo. Sí, de Miguel tuve la suerte de tenerlo como técnico, que uno ahí empieza también. A ver, yo creo que ser técnico no es de un día para otro. Uno cuando empieza a hacer la carrera de futbolista, obviamente está muy comprometido en lo que es el ser jugador, pero a mí ya me apasionaba todo lo que era... ¿Te veías? Mirar, entrenar, los entrenamientos, bueno, los sistemas, cómo llevar a cabo un plantel, todo lo que rodea lo otro, los dirigentes, armar los viajes. Bueno, todo eso me ¿te gustaba? Te interesaba, claro. Me interesaba. Bueno, cuando estuve al lado de Miguel con toda la experiencia que tiene, empecé a mirar desde otro lado. Uno a veces del lado del futbolista hay muchas cosas que se pierden y de este lado es totalmente distinto. Yo creo que la selección fue de menor a mayor. El mejor partido para mí fue la final. Que sí. Sufrimos porque del otro lado hay un equipo que te das... O sea, despertó Mbappé también, ¿no? Sí, que a ese nivel, lo vimos hoy en Liverpool. A ese nivel no te puedes cuidar ni un segundo, ¿viste? Y nos pasó, pero creo que no es quemar los libros, al contrario. Es cómo hizo para que todos se lleven bien y todos rindan al nivel ese. Y sobre todo que fue de menor a mayor. Yo creo que eso es lo más lindo de haber visto. El Mundial fue eso, la entrega que tuvo el plantel, cómo sufrían el técnico, el ayudante de campo, todos los auxiliares. Yo creo que había los llantos de Aymar, ¿no? No, fue una cosa. El compromiso, yo siempre digo que hay cosas que no se pueden negociar. El compromiso a lograr algo en conjunto y dejar el ego de cada uno por su lado, creo que fue lo que mejor tuvo esta selección. Ahora es... Hay como una rueda de entrenadores que parece que va pasando. Sí, yo creo que, no sé si sería una falla, yo creo que no hay un proyecto. Es así el sistema. Como... Es el sistema, sí, a ver. Bueno, arranca Somoza. Sí. Sabemos que puede perder todos los partidos, pero nosotros estamos convencidos porque... Nos gusta, no va a fomentar el crecimiento de los jugadores... No, eso no sucede. Claro. No sucede. Ningún dirigente piensa así. No, o casi ninguno. O ninguno, o sí lo pueden hacer, pero después tenés la gente que se impacienta. Volvemos a lo mismo. Si los chicos quieren ir rápido, la gente también se acostumbra a ir rápido también. Hay entrenadores que llegaron a un equipo y ya van tres fechas y ya los quieren echar. Sí. Que capaz que ese técnico no tuvo ni la oportunidad de elegir jugadores. Sí, acá decíamos un caso que el argentino con Gaby Milito lo han bancado en la mala, ¿no? Y hoy demuestra que tiene capacidad. Bueno, pero tiene capacidad, tiene proyecto. Uno, dos, tres jugadores. No trae de a 10. Yo creo que también a veces, viste, lo que le pasa a Madelón en Central Córdoba, no sé cuántos jugadores llevaron. Como dos. Claro. Bueno, primero el técnico conoce a los jugadores. Los jugadores se tienen que conocer entre ellos y los jugadores pueden entender al técnico. Imagínate. ¿No? Todo eso. Todo eso y arranca el campeonato. Es que tres fechas no se puede. Y a su vez, cuando arrancas mal es el problema. Claro. Porque también empiezan las dudas del jugador hacia el técnico. El técnico... Las dudas mismas de si estamos por acá, vamos por acá, empezás y ya está. Ya es tarde, pues. No hay mucho tiempo. ¿Te puedes llevar? ¿Alguno atendiste? No. ¿Y alguna camiseta? Sí, camiseta. No, después te tocó jugar frente a Messi. No, bueno, eso ya es. Ese palabra mayor, creo que. Se te va. Se te como. No. Viste cuando decís. A esto voy a llegarle, no. O sea, no. Es siempre un. ¿Y poco le hablabas más. Durante el partido? ¿Te acuerdas? Sí, porque habíamos tenido una.
habíamos tenido justo una en la selección. Claro. Entonces, bueno, estuvimos ahí compartiendo. Buena onda. Selección. Sí, muy ¿Te bien. ¿Te pediste camiseta? No, no le pedí mirá, nunca. Mirá. Ah, mirá, acá te sacaron el archivo. ¿A Robén? Ese, ¿quién era? Ese es con el Betis. Ah, Schneider, ¿no? Schneider. Y acá está Lean con la del Villarreal. Mirá las chapas, ¿eh? Te dije. Sí, perdón. ¿Viste? ¿No estaba igual? Sí. Usted me dijo que está igual. No, no quise sacar la foto.